guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Valdés, creo que ya firmó contrato. Me dijeron que ya firmó contrato con Top Rank. Están por asignarle una fecha. Ahorita no me ha hablado Frank Espinosa, que es el que lo maneja, pero creo que tentativamente va a pelear en septiembre también. ¿Y se entraría contigo de nueva cuenta? Sí, yo creo que a partir de la primera semana de julio iniciamos campamento con él, esperando una fecha para él. Lo de Ryan, que por su tema emocional se había ido después de tan importante victoria, ¿cómo lo ves? ¿Qué viene para él? Ya Ryan pues prácticamente ya está mucho mejor de como estaban hace 2 meses, ya quiere pelear, ya me dijo que está listo, vamos a buscar una fecha para agosto. El representante Guadalupe Valencia es el que se encarga de ese tema, está hablando con la gente de Golden Boy y tentativamente queremos que pelee la última semana de agosto. Ese tema, Eddy, de los boxeadores o los deportistas profesionales de alto nivel y el manejo de las emociones, no sé si has visto el caso de una de las mejores tenistas del mundo, Naomi Osaka, se ha retirado porque dice que hasta manejar la prensa le causa problemas. ¿Es algo que en esta época se tiene que cuidar, que el tema psicológico es tan importante como el físico para los peleadores? Sí, yo creo que es muy importante, y más ahorita con tanta red social, con tantas facilidades que hay para subir alguna noticia, para haters y demás. Está muy, muy complicado, pero y más cuando les llega a veces la fama a muy corta edad, tiene escasos 20, 21 años, creo que le llegó la fama muy rápido y por ahí a veces no la saben pues trabajar o manejar, pero mira, gracias a Dios tiene un buen equipo, está saliendo adelante, lo hemos estado apoyando también y pues está listo para regresar al cuadrilátero. Inició muy bien el año con un gran knockout, entonces esperamos reivindicar el tiempo que hemos perdido, que se nos han ido unas 2 peleas, y cerrar el año fuerte.